Con sabor amargo. Pásame el de Luis. ¿Cuál? Señores, gracias, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como cada martes, con don Luis Correa. Muchas cosas han pasado. Híjoles. Luis, antes que nada, buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Buenos días a la producción, como siempre. Buenos días al auditorio que amablemente nos ve y nos escucha a través de esta transmisión. Fíjate, Luis, que platicando con colegas médicos y con gente, están muy preocupados. Y tú lo habías dicho en varias producciones anteriores que hemos tenido, la situación de la vacunación. Dicen, oye, Gerardo, ¿de verdad se va a alcanzar la meta de vacunar? ¿De verdad este gobierno sí está actuando en serio? ¿De verdad cuando el presidente dice, no me vacuno, pero sí me vacuno? Cuando dice no uso cubrebocas, cuando vemos realmente que viene una tercera ola y después dices, no se preocupen, todo está bien, ya empezó la campaña. Cuando vemos que hay complot de la CIA para que dejar mal a este pobre gobierno. Luis, la gente está preocupada, de verdad. ¿Qué está pasando con la situación de la vacunación aquí en México? Bueno, me parece que sí está preocupada, me parece que sí tiene motivos para estar preocupada y me parece que debería estar más ocupada de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Porque buena parte de esa situación pues es de alguna manera disfrazada, barnizada, maquillada por la comunicación oficial que desde el principio ha sucedido, ¿no? Desde el principio, el gobierno mexicano subestimó esto. Tal vez consideró que no había que dar señales de alarma porque eso pudiera producir una realidad peor. Me parece que siguió lanzando esas señales cuando el asunto se fue agravando. Incluso lanzó señales de superación total de la situación cuando estaba todavía muy mal y empeorando las cosas. Y por supuesto, con esa comunicación tan falsa, tan errática, por decirlo menos, pues hemos llegado a situaciones peores. La vacunación, mira, Gerardo, conocemos las imágenes de la comunicación del gobierno federal cuando Marcelo Ebrard en diciembre decía misión cumplida, presidente, ¿no? La primera vez que dijo misión cumplida y resulta que pues, la misión no se cumplió. O sea, no se cumplió que la mañana de hoy anuncia a Marcelo Ebrard una gira internacional por todos los países con los que supuestamente se tiene convenios con los proveedores de vacunas para tratar de que los acuerdos que desconocemos, más que en el discurso oficial, porque no nos han dado la información al público, no a nosotros, Gerardo y Luis Correa o a Café con Sabor Amargo, sino a la población mexicana, la información correcta de qué han contratado, para cuándo la han contratado, a qué precios la contrataron, cuál es el compromiso. Nunca ha sido clara la información. Entonces, por eso digo que hay motivos para estar preocupados. Entonces, resulta que la misión cumplida de diciembre, en abril todavía sigue siendo una misión por atenderse, no por cumplirse, por atenderse de manera suficiente. ¿Por qué? Porque todos los anuncios que han hecho del proceso de vacunación no los han cumplido. Lástima, se me fue una imagen que yo tenía, elaborada el 24 de febrero, que publicaba Genaro Villamil, encargado de los medios de comunicación del gobierno federal, donde decía cuál iba a ser el calendario de arribo, de obtención de la vacuna para efectos de su aplicación en México. Imagínense, a finales de febrero, y las cifras que esa imagen daba de marzo no se cumplieron. O sea, resulta que a finales de febrero estaban mintiendo de lo que iba a suceder en marzo, el siguiente mes, porque creo que ni ellos saben realmente qué lograron o qué contrataron o realmente cómo les van a suministrar. Entonces ya
Cuando empezaba el año, Gerardo, tú y yo hablamos de que empezaba un año con una alta expectativa de vacunación y de solución, entre comillas, porque era el ánimo de la gente al cambio de año calendario, de solución del problema de la pandemia, y nosotros fuimos contracorriente de ese ánimo social, Gerardo, y advertimos que desafortunadamente un año calendario no cambia necesariamente la realidad, y que las señales que había en ese momento era que la realidad no iba a cambiar, sino aún iba a empeorar. Bueno, pues desafortunadamente hemos tenido razón en materia de números de muertos, en materia de vacunación. La gente tenía una expectativa que en los primeros 3 meses se solucionara por la vía de la llegada de las vacunas la pandemia en México. Después se corrió y después se aclaró que no, en marzo, a finales de marzo iba a estar vacunado toda la población mayor de 60 años. Después vieron que no cumplían eso y dijeron que en abril iba a estar vacunada toda la población de 60 años o más. Al día de hoy, ¿cuál es la realidad? Se han aplicado poco más de 9 millones de vacunas. En total, en la población, entre médicos, entre la primera línea de defensa contra el coronavirus y adultos mayores de 60 años, en México generaban una dimensión de población de aproximadamente 14 millones de habitantes. Pues al día de hoy se han aplicado 9.300. Y la gente dirá, bueno, pues ya estamos cerca de la meta. Pues estamos cerca de la meta un mes después de a la mitad de la meta. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que ser vacunada 2 veces, o sea, son 2 dosis. Si solo han aplicado una dosis a 9.300.000, o sea, han aplicado 9.300.000 dosis, pues resulta que falta la diferencia hasta 14 millones más otros 14 millones. Entonces estamos hablando de ¿cuánto? De casi 19 millones de vacunas cuando has aplicado 9. Eso lo van a aplicar en las semanas restantes del mes de abril, difícilmente. Entonces, otra vez no se cumple esa meta, que esa meta, perdón, ni es la panacea ni es la solución. Así se vacunara al 100% de la población, pues no estamos hablando de la solución de la pandemia en primer lugar. Pero bueno, vámonos a la cuestión de la aplicación de las vacunas. Haberle aplicado vacunas a la población médica y o de primera línea y adultos mayores, solo es un porcentaje del total de gente que vas a tener que vacunar. Tienes que vacunar para alcanzar la inmunidad de rebaño, lo hemos dicho anteriormente, aproximadamente 90 millones de personas, que es el número cerrado, es el 75% de los 126 millones de habitantes que somos en México. Entonces resulta que si tienes que vacunar a 90 y lograras vacunar a 14, que para 14 falta, como dije, aplicación de casi 19 millones de vacunas, hombre, el porcentaje de tu trabajo es así de chiquito comparado con el universo objetivo. Hablando de vacunación, no en la solución de la pandemia. Entonces, razones para estar preocupado hay. Algunos dicen que por qué nos consideramos o nos contrastamos o nos comparamos con Estados Unidos. Es para tener un parámetro de referencia. Que el país que, porque el presidente lo ha mencionado, es el país que lleva más muertos en el mundo por coronavirus. Bueno, en Estados Unidos ya vacunaron a 163 millones de dosis ya aplicaron. 163. Resulta que Estados Unidos hoy, lo platicamos en un programa anteriormente, que yo decía que la vacunación en Estados Unidos creo que ya se está tomando hasta como un asunto de reactivación de la economía, porque pues había gente que se estaba yendo informalmente, de manera extraoficial, a obtener mediante un regalo, digo yo, de una vacuna que vale 10, bueno, si la más cara, Pfizer, vale $20 por dosis, de $20, que son 400 pesos, un gasto mínimo de $1,000 por persona. Bueno, pues ahora en las redes circula una imagen que tiene la producción, donde ya abiertamente Estados Unidos está dispuesto a vacunar a la gente que tenga 16 años o más, ya no 60 y más, 16 años y más. O sea, le está apostando incluso a la vacuna, la reactivación económica, a que haya cada vez más vacunados en el mundo, para que su industria turística pueda recibir gente, su industria de servicios pueda recibir gente, porque si el mundo está aislado por fronteras sanitarias, pues Estados Unidos, ¿cuánto deja de ingresar por esa razón?
Entonces, de alguna manera, a Estados Unidos y a su economía le interesa que haya salud en el mundo y por eso abre la vacunación, como dice esta publicación, a la gente que quiere ir a vacunarse a Estados Unidos. Entonces, mientras aquí siguen los adultos mayores, como yo dije, oye, Luis, dramáticamente. Disculpa que te interrumpa. Sí, adelante. De hecho, en las notas periodísticas y Twitter, y todo el mundo dice que Estados Unidos ya incluso vacunó a más mexicanos, y hay que felicitar al presidente Biden por haber vacunado a más mexicanos. Y es la realidad, es una realidad, de verdad. En un descuido solo el estado de Texas, y no hablando de residentes, va a vacunar a más mexicanos que el gobierno mexicano. No está muy clara la estadística, pero puedes tener la certeza que se ha vacunado ya más gente en Estados Unidos que en México. Y sobre todo, si incluimos a los residentes, a los mexicanos residentes ahí, pues obviamente ya superamos en mucho la cifra. Estamos hablando de 163 millones de dosis aplicadas. Estados Unidos aplica dosis a razón hoy, desde hace un mes y medio, de 3 millones diarios, cuando aquí seguimos celebrando con bombo y platillo la llegada de vacunas. Por cierto, llegada de vacunas que en el programa de Ciro Gómez Leiva de ayer cuestionaba, aportando los datos, de cuáles habían sido los embarques que arribaron las últimas 2 semanas y cuál había sido la información que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Defensa, había dado del destino de esas vacunas que llegaron. Y resulta que había un diferencial nada despreciable de 750 mil vacunas entre lo que llegó, lo que informaron que llegó y lo que informaron que entregaron. Entonces resulta que en la escasez y en el mal manejo de la vacunación en México, en la urgencia de mayores vacunas, además tenemos la situación donde vacunas que llegan no se entregan, se pierden, o quién sabe qué pasa con ellas. Si de por sí la información oficial no ha sido creíble en todo este tramo del que llevamos de la pandemia en México, pues imagínate que en la vacunación, un asunto tan sensible, se tenga esa información. Y para rematar la cereza del pastel que comentabas tú antes de empezar el programa, Gerardo, el día de ayer el presidente dice no me vacuno, el día de hoy el presidente que siempre sí me vacuno. Hombre, si eso no es una muestra más de lo errático que es el manejo de la pandemia en México, y además el argumento que da hoy para cambiar la opinión o la afirmación de ayer que no se vacunaba, es para dar el ejemplo. Si algo tenemos claro, todos los que tenemos un poquito abiertos los ojos, es que el presidente, si algo no ha hecho en materia de pandemia, es dar el ejemplo. Sigue sin usar cubrebocas y así vamos. Entonces, bueno, creo que para entender también no solo que la vacunación no es la solución, sino el estatus de la pandemia en México, yo creo que hay que revisar, como lo hicimos hace 2 meses, Gerardo, las cifras de mortandad en términos oficiales, y haremos nuestro comentario lateral respecto de esas cifras oficiales. Ahí la producción tiene la imagen actualizada en cifras de los fallecimientos en este país. Los fallecimientos en este país, si bien arrancaron en marzo, yo en esta lámina, yo lo arranco a principios de junio, tomo como primera fecha el 1 de junio, y la razón es precisamente de acreditar en volumen de muertos, de acuerdo a cifras oficiales, el manejo de la pandemia del presidente. No me voy a ir a que dijo al principio que esto iba a ser una gripita, que se burló que no te íbamos a tener que usar cubrebocas, como se acuerdan aquel, sí, en tiempos de Calderón, etcétera, etcétera. No, abrácense, abrácense, no pasa nada. Abrácense, las estampitas, todo. Olvídate de eso. Vamos a ubicarnos en cifras, en fechas y en cifras. El 1 de junio, como yo he recordado en algunas otras ocasiones, y recupero hoy con la actualización de cifras, fue el día que inició en México por decreto presidencial, porque así lo dispuso el presidente, la nueva normalidad en este país. Habían pasado los meses de marzo, abril, mayo, de encierro voluntario ciudadano, que sacrificó
movilidad e ingresos económicos para aislarse y de alguna manera a colaborar a contener la llegada del virus a México. Bueno, pues esos 3 meses de aislamiento empezó la nueva normalidad el 1 de junio con 10.256 muertos. Es importante dimensionar cómo empezó y cómo llegamos. Bueno, de junio, 10.256 muertos. Al iniciar la nueva normalidad, se empezaron a disparar el volumen de muertos en este país. Entonces empezamos a arribar a cifras de 18.000 o 19.000 mensuales. Bueno, los 3 meses anteriores del aislamiento habíamos tenido 10.000. Y yo en ese momento pues decidí, yo no me meto en Facebook, quien me sigue en Facebook a mí verá que solo lo utilizo para cuestiones de divertimiento, cuestiones familiares. No utilizo mi Facebook para temas, para fijar posición o opinión de algo. Pero me pareció importante que, al ver, yo con toda humildad, finalmente, yo soy así de chiquito en mi muro, como dicen, de Facebook. Pero me pareció importante decirle a mis amigos que había que cuidarnos nosotros porque el gobierno no nos estaba cuidando. Ese era para mí el mensaje al que yo estaba obligado a dar. A ver, señores, yo soy un crítico del gobierno porque el gobierno tiene la responsabilidad constitucional, como lo hemos hablado en este programa varias veces, de la salud de los mexicanos, por ser el presidente del Consejo General de Salud, el presidente, pero como no lo está haciendo, pues yo no veo otra manera que de manera individual nos cuidemos. Entonces yo publiqué el 2 de agosto una imagen con el cubrebocas puesto diciendo: no esperemos a que otros les importe nuestra vida, que nos importe a nosotros y cuidémosla, ¿no? Porque yo veía que el asunto iba para arriba, en serio, que la convicción social de la peligrosidad de la pandemia era reducido porque la comunicación oficial hacía subestimar la pandemia, era la realidad. O sea, ¿por qué el mexicano termina no cuidándose de manera suficiente? Porque tampoco le han dicho de manera suficiente que se tiene que cuidar, porque esto está cañón, grave. ¿Y por qué no se lo quieren decir? Porque buena medida ha sido la responsabilidad mal atendida, pésimamente atendida por parte del gobierno. Así llegamos al 31 de agosto, porque todas las cifras dicen 1 de junio, 1 de enero, 1 de febrero, y en el caso del 31 de agosto, yo lo ubico el 31 de agosto, en 66.272 muertos, porque es en esa fecha que ahora sabemos que el INEGI ya hizo un conteo de los que murieron por COVID, y el INEGI tiene a esa fecha 33.000 muertos más que los que da la Secretaría de Salud. Entonces resulta que ya hay un dato alarmante en cifras que también son oficiales, que resulta que la realidad es 50% más. Independientemente de que hay gente que hace estadísticas y dice: miren, de las cifras de muertos que diga el gobierno, hay que multiplicarlo por 2.5. Si esas vamos, ya estamos arriba del 500.000 de muertos en este país. Así llegamos o terminamos el año del 2020 con 100, o empezamos el 1 de enero del 2021 con 125.000 muertos. Y fue cuando dijimos: cuidado, que el cambio de año calendario no va a mejorar las cosas, las va a empeorar, y las empeoró. En el mes de febrero, ya habiendo pasado enero, llegamos a 158.000 muertos, que indica que ese mes de enero murieron 33.000, en febrero llegamos a 185.715 muertos, y abril, hace unos días, empezamos el mes de abril con 203.000 muertos en este país. Entonces resulta que cuando ya tenemos y sigue subiendo la cifra de muertos, ya llegamos en cifras oficiales a 203.000 más 33.000 del INE, a agosto, falta que de agosto a abril actualice su cifra el INE, de repente en cifras oficiales podemos rebasar los 320.000 muertos. Caray, pues la pandemia ni está controlada, ni estamos viendo la luz al final del túnel. La vacunación
a pesar de que discursivamente apunta a la solución de la vacuna, no es la realidad. Y también podemos entrar al ámbito donde tú te mueves, médico, Gerardo, donde los especialistas dicen, a ver, la vacunación, en primer lugar, si bien representa una especie de seguro de vida individual, porque disminuye el riesgo de mortandad de quien ya se vacunó, en primer lugar, no es transferible esa inmunidad a quienes lo rodean. Primer dato, que los que se vacunan pareciera ser que desestiman o no entienden. La vacunación solo protege al vacunado. Suponiendo que la protección sea del 100%, suponiendo que sea también del 100% contra nuevas cepas que los científicos cuestionan, o sea, las variedades del virus que va a tener a lo largo del tiempo, la vacunación no necesariamente te va a proteger de ellas. Pero aún siendo cierto que te protegiera de ellas, te protege a ti, no a los demás. No te protege desde la primera dosis, te protege después de la segunda. Te protege después de un tiempo de pasada la segunda. Parece que es, te inyectan y te hicieron inmune en fracciones de segundo. No es así. Pero eso es solo hablando de vacuna. Pero hablando del virus en general y las enfermedades por el virus, tenemos la reclamación del mundo científico y médico, pública, la reclamación pública, de que así como se está invirtiendo en desarrollo de vacunación, no se está invirtiendo en desarrollo de cura. Es decir, no hay un protocolo claro de atención a dicha enfermedad, como a todas las demás enfermedades que existen en el mundo. La enfermedad se le aplica esto y se cura de esta manera o se mantiene de esta manera, y a la diabetes le inyectas insulina, y a la infección le inyectas antibióticos, y a esto, no. En el caso del coronavirus, no. Entonces resulta que vamos a seguir padeciendo la enfermedad sin que haya una línea muy clara de solución, porque no hay la medicina contra el coronavirus. Y aparentemente no hay información en el mundo, al menos no publicada de manera suficiente, que diga que sí se está invirtiendo en desarrollo de la cura del coronavirus. Entonces, pareciera ser que como no tenemos cura, toda la apuesta es por la vacuna todavía está en chino y no en China, que nos llegue a México de manera suficiente, y en Mérida específicamente estamos celebrando que en abril está llegando las primeras dosis para ser aplicadas a adultos mayores de 60 años. Entonces, ¿y cuándo le va a tocar a los menores? Le ronca mucho. Y eso suponiendo que sí se logre vacunar a todos. Y mientras tanto, la población en México se sigue muriendo y la población en Yucatán también. Y Oye, Luis, aquí te hice un tema interesante, porque parece que a este gobierno, Luis, que se mueran 200, 300, 400, solamente de estadística, no le importa, total, guardo la información, se murieron, ni modo, ya les tocó. Y eso es lo grave, Luis, que por parte del gobierno no hay realmente, no hay conciencia. Parece que simplemente se murieron y ni modo le tocó. No hay nada, no hay una empatía por parte de ese gobierno hacia los familiares, y esos dinero que se iba a dar, pues desapareció de pronto. El dinero del gobierno lo toma como si fuera el presidente su dinero personal. Y en lugar de usarlo para proteger a los mexicanos, lo utiliza para que protejan su imagen, hombre. Un suceso de esta semana que es anecdótico de cómo se comporta el gobierno mexicano es la expresión de Pigmenio Ibarra respecto de la supuesta intromisión de la CIA, o que la CIA pudo haber organizado el montaje de la vacunación con aire de una viejita que trascendió en las redes sociales. Híjole, si para eso le dieron 150 millones de pesos en un fideicomiso, que odia los fideicomisos del presidente, para que Pigmenio Ibarra, cada vez que esté en algún problema de imagen, el presidente Pigmenio salga en su defensa,
pues ya sabemos para qué sirve el dinero de los mexicanos al presidente, para cuidar su imagen, nada más, no para cuidar la vida de los mexicanos, porque tantas veces nos hablaron de que ya tenían las vacunas, de que incluso hasta iban a ceder su turno de vacunas, de que ya estaba todo controlado, de que podían desaparecer el Sistema Nacional de Vacunación para sustituirlo con los supuestos servidores de la Nación y el Ejército y la Guardia Nacional. Caray, desaparecen el instrumento que había para aplicarlo, nos engañan todo el tiempo de qué habían comprado o qué no habían comprado, qué habían comprometido, cuándo iba a ser, fracasan en todos los pronósticos de aplicación, y ahora resulta que sus defensores hasta dicen, ¡ah! Gracias a nuestro presidente están llegando las vacunas. Híjole, ¿perdón? Pues de repente le vamos a tener que dar las gracias a Biden, porque gracias a él sí están llegando vacunas a México, y gracias a él se está vacunando mucho mexicano. Y gracias al presidente Andrés Manuel, pues resulta que solo 9,300,000 dosis se han aplicado al mes de abril, cuando el propósito es aplicar casi 180 millones de vacunas. ¿Para cuándo, señor presidente? ¿Para cuándo, señores defensores de AMLO? No creo que haya nada que aplaudir ni nada que agradecerle al presidente en el manejo de la pandemia. Y te decía, Gerardo, en Yucatán no vivimos en una isla. Las cifras ahí están. En el mes de enero murieron 253 personas, en febrero 316, y en marzo, el mes pasado que terminó, 318. Hombre, cuando hablas de cientos de miles de muertos, pues realmente hablar de 253 en enero parece muy poco. Las cosas son proporcionales, ¿eh? En Yucatán tenemos menos del 2% de la población en México. Entonces, por decir algo, si mil se mueren en el país, si mil se murieran en un mes, pues 200 que se mueran es el 10%. No se murieron mil, se murieron 18,000, 20,000. Bueno, entonces resulta que estás en la proporcionalidad del resto del país. Entonces, aun cuando se mueren menos, lo que está pasando es que cada día normalizamos más los muertos. Ya es tan de todos los días que, como yo dije en algún programa, poco siguen importando. Lo grave es que nos importe poco a los ciudadanos, porque si ya se acreditó que al gobierno le importa poco, pues caray, cuando menos que de nuestras manos esté cuidarnos a nosotros y a los nuestros. Aquí hay un énfasis, y lo ves en las redes sociales, de que los defensores de AMLO dicen, ahí está, no, pero es que esto es culpa de los ciudadanos. Bueno, la semana pasada, no sé si te fijaste en un comentario que llegó, yo no sé si es una persona real o es un bot, tomo el comentario tal cual y lo contesté independientemente de quién sea, cuál sea su intención, etcétera, etcétera. Cuando dice, no, es que es culpa de los ciudadanos. A ver, realmente, decirle a una familia, para empezar, yo incluso le decía, hombre, ese mensaje o ese razonamiento lo debieras decir afuera de una iglesia, de un hospital con enfermos de COVID, a ver cómo te van a hacer tragar tus palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no hemos tenido una actuación responsable del gobierno mexicano al respecto, y seguimos teniéndola de manera irresponsable. Tenemos un presidente que no usa cubrebocas. ¿Por qué voy otra vez a lo del cubrebocas y a la responsabilidad gubernamental? Hombre, si no han hecho lo suficiente por evitar la enfermedad, si no han hecho suficiente porque no haya el número de muertos que hay, que ya son los daños que tenemos y no los podemos revertir, creo que sigue siendo necesaria una comunicación que le enseñe al mexicano a vivir con el virus en la calle. ¿Por qué? Porque vamos a tener virus para rato. Hombre, las cifras que yo les doy de muertos que sigue habiendo, de insuficiencia de vacunas, que está muy claro el porcentaje que se ha logrado contra lo que hay que lograr, nos lleva a que en este país vamos a seguir teniendo el coronavirus presente y con alto riesgo de enfermedad y muerte durante un buen número de meses. Y entonces tenemos que ser cuidadosos y no dar por un hecho lo que el gobierno nos quiere hacer creer, que esto ya pasó. No ha pasado. Todavía falta mucho por pasar en este país
y no nos hagamos tontos creyéndole porque es lo que queremos oír para salir de fiesta o para no tener los cuidados que son engorrosos, molestosos, y hasta costosos, porque pues sería más barato ahorrarse el gel y el cubrebocas y todo lo demás. Pero necesitamos hacerlo. Necesitamos seguir haciendo llamados a la población a que se cuide del virus, que tengan los cuidados individuales adecuados, pero también creo que sigue siendo válido reclamarle al gobierno su irresponsabilidad en un manejo, pues yo diría, muy, muy malo de la pandemia y que ha sido el productor de tantos cientos de miles de muertos. Don Luis Correa, hasta la próxima. Café con sabor amargo.